Buenas noches. Hola, buenas. Hola, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Hola, hola. Antes de comenzar, quisiera hacer una pregunta. En verdad que no nos han enviado los correos para el segundo nivel. No, no sé si no me he dado cuenta. Fíjese que como de la parte administrativa yo no me la sé mucho, entonces, pero es que yo estaba viendo en uno de los grupos, preguntaron en uno de los grupos, decía, buenas tardes, una consulta, ya tienen la fecha de inicio del siguiente curso. Y alguien que se llama Carlos Orellana contestó, no. Así que entiendo que no se los han enviado. Dice Mónica, ¿será que podemos hacer un resumen rápido de lo que comenzó ese bebé como para cerrar y aclarar cualquier duda? Claro que sí, por supuesto que podemos hacer un resumen rápido. El tema que corresponde para hoy son los gráficos. De hecho, traía como unos, igual unos archivos que usted los tiene a la mano sobre los gráficos, pero vamos a hacer igual, ¿verdad? Como lo esencial de cada tema que debemos saber. Y pues, por supuesto, vamos a irlo anotando. Entonces, no sé si quieren que comencemos por el tema que corresponde hoy, que son los gráficos, o nos hacemos el resumen ahorita. Yo digo que con el que corresponde hoy, como para darle una continuidad a la tabla de ayer. Y después, pues, se puede hacer el resumen, no sé qué dicen los demás. Por el tema y al final el resumen, ok. La tabla de ayer estábamos hablando de el tema que estábamos desarrollando, era de las tablas dinámicas. Realmente no sé cuál es como la duda exacta de las tablas dinámicas porque no quisiera, por lo menos de mi lado, en mi caso, no quisiera profundizar tanto en el tema de las tablas dinámicas porque eso corresponde a un siguiente nivel. Por eso no quisiera profundizar mucho. Pero, porque si bien es cierto, en la pestaña de analizar tabla dinámica aparecen unas opciones que realmente no las vamos a ver en ese nivel. Corresponden al siguiente. Entonces, lo que vamos a hacer quizás es solo tocar un poquito el tema que está relacionado al tema de hoy, que se trata de los gráficos. Y pues si hay una duda así como en particular y en específica, pues entonces la pueden hacer y vemos si puntualmente podemos resolver esa duda, ¿verdad? Con respecto al video, les pregunto, no sé si quieren que lo veamos, o no lo vemos, el video de la plataforma. Les pregunto porque ya ustedes a esta altura la plataforma ya la completaron, entendería yo. Sin embargo, si ustedes quieren que veamos el video, lo vemos. De hecho, corresponde, ¿verdad? Yo en mi rol, yo tengo que desarrollar el tema de hoy. Solo les voy a presentar la parte teórica y luego les voy a dejar las plantillas sugeridas para que las podamos revisar. Bien, les voy a mostrar que para hoy tenemos esto, ¿verdad? Tenemos lo siguiente, que es
personalizar gráficos. Entonces, son temas que ya hemos utilizado posiblemente porque son temas que no son muy difíciles. Utilizar gráficas básicas para representar o presentar reportes visualmente atractivos y significativos. En algún momento lo hemos realizado y nos vamos a quedar con algunas sugerencias que se nos puedan dar, ¿verdad? Algunas recomendaciones a tomar en cuenta. ¿Qué es lo que podemos personalizar de los gráficos? Si bien es cierto, el programa nos presenta ya los gráficos resueltos, nosotros solo tenemos que seleccionar lo que deseamos graficar y pues lo podemos personalizar. ¿Y qué elementos se pueden personalizar? Podemos nosotros personalizar los títulos, las etiquetas, aquí aparecen números. Podemos personalizar eso. Aquí en la imagen se muestra los estilos de diseño. Que los seleccionamos de acuerdo a la necesidad. Las leyendas. Y algunos otros elementos como filtros también, ¿verdad? Que se pueden personalizar. Entonces aparece aquí, ya sabe usted que después del video, pues aparece el archivo para descargar y hacer la respectiva práctica. Entonces voy a mostrarles la plantilla que usted puede utilizar. Ahí. ¿Qué es? Allí en el Excel, en el de ustedes. Ya lo estaban viendo, ¿verdad? Sí, aquí tenía. Les va a aparecer, si ustedes escriben gráficos, les va a aparecer 10 sugerencias para gráficos. En esta plantilla vamos a estar trabajando. Tome en cuenta las recomendaciones que se nos dan. Dice que después de probar estas 10 sugerencias para gráficos, podrá trabajar de forma más rápida y eficiente que nunca. ¿Qué es lo que buscamos, verdad? Entonces aparecen las hojas siguientes y revisamos la hoja 1. Y aquí vamos siguiendo un procedimiento. Está la sugerencia número 1. Presione al F1 para crear rápidamente un gráfico. A veces eso es lo que buscamos. Métodos abreviados. Aquí nos está dando la sugerencia número 1. Y seguimos el procedimiento. En el paso 1 vamos a hacer clic en cualquier parte dentro de los datos. Esta es la tabla de ejemplo que representa vendedor. Cantidad vendida, que está desde la celda B12 a la celda C16. Cuando ya estamos dentro de los datos, podemos presionar al F1. Y de manera rápida, ya nos muestra el gráfico que corresponde. Y nos presenta un gráfico de columnas en ese estilo, representando los vendedores y representando la cantidad vendida. Este es un gráfico sencillo que algunas veces, pues así en esta oportunidad, puede ser muy funcional. Más podemos nosotros cambiar el tipo de gráfico. ¿Y eso cómo lo hacemos? Cuando el gráfico está seleccionado, aparece la pestaña Diseño de gráfico. Y aparece el comando Cambiar tipo de gráfico.
Y aquí seleccionamos algún otro gráfico que usted pueda ir revisando y que le pueda ser funcional. Por ejemplo, aquí está este. Si lo cambio a ese, por ejemplo, nos presenta la cantidad vendida. Aquí dice que hay otra sugerencia. Dice, ¿no le gusta el tipo de gráfico predeterminado para LF1? Si presionamos LF1, es el gráfico predeterminado, fue el primero que pudimos ver. En la pestaña diseño de gráfico, lo que acabamos de hacer. Aquí cuando seleccionamos el gráfico aparecen estos tres botones. El más, donde podemos agregar, quitar o cambiar elementos del gráfico como el título, la leyenda, las líneas de división y las etiquetas de datos. Este gráfico no muestra etiquetas. Tampoco muestra una leyenda. Nos está mostrando columnas de colores representando cantidad, pero no vemos alguna información más. No vemos vendedores. Puede ser que haga clic en el más y vea que los elementos que están activos son los ejes, el vertical y el horizontal, y las líneas de cuadrícula. Si no se quiere tampoco, las líneas de cuadrícula se desactivan. Un título del eje, digamos ahí uno le puede escribir valores o cantidad vendida. ¿Y qué más? Un título al gráfico, etiquetas. A veces las gráficas queremos presentarlas con tablas de datos. Las leyendas. Como para que nos represente el color de la columna. Si queremos una línea de tendencia, dice agregar una línea de tendencia basada en serie. Y aquí podemos seleccionar algunos de esos valores. Y dice, aparece una tendencia. Ahí vamos a ir observando más adelante algunos otros ejemplos que se encuentran en las siguientes hojas. Pero bien, atendiendo la hoja 1, la sugerencia 1 es que rápidamente con Alt F1 se obtiene un gráfico. En la hoja 2, sugerencia número 2, seleccione columnas específicas antes de crear un gráfico. Podemos tener entonces, haciendo clic en alguno de los valores de la tabla, digamos que vamos a seleccionar, así como nos está sugiriendo, de la B12 a la B16. Podemos tener muchos datos en una tabla y no queremos como las dos cosas, sino que solo que nos grafique la comisión. Recuerde que con control y clic seleccionamos celdas que están alternas. Y ya con Alt F1 obtenemos igual un gráfico rápido. Esto nos está mostrando comisión, entonces la sugerencia 2 es como que ya tenemos un poco de más claridad, puesto que yo necesito algunas columnas específicas como acabamos de hacerlo. Entonces, eso sería como el tema en particular de la sugerencia 2. En la hoja 3, la sugerencia número 3, use una tabla con gráfico.
haciendo clic dentro de los valores, esto ya lo sabemos. Esto es una como una tabla sencilla. Pero si queremos un formato como tabla, ya sabemos que vamos a insertar tabla. Aparte, tenemos un atajo para eso. Esto ya lo conocemos, nos selecciona los datos de la tabla automáticamente y se deja marcado que la tabla tiene encabezados. Entonces nos dice en el paso 2 que en la celda F13 podemos escribir mar como para seguir una tendencia de datos de la tabla, puesto que está mostrando vendedores y meses. Ya sabemos cómo es esto. Si yo escribo mar y presiono enter, ya sabemos que ahí vamos a tener una columna más dentro de la tabla. Escribamos algunos números, escribamos cualquier número. Y mire cómo se va comportando automáticamente. Y esto ya lo hemos hablado, de que al obtener tablas, automáticamente vea cómo cambió el gráfico. Voy a seleccionar y voy a borrar para que se vea el cambio de gráfico de manera automática. Es otra de las utilidades de la tabla. Borro eso y pues claramente el gráfico ya no muestra la barra. Presiono control Z y automáticamente muestra los valores y muestra la leyenda. Entonces, esa es la sugerencia número 3. Que nuestra tabla no la dejemos en sencilla como estaba, sino que la sugerencia es que lo hagamos, que la hagamos tabla. Sugerencia número 4. Filtre rápidamente los datos de un gráfico. Claro que sí, Mónica, se puede. Así es, se puede hacer. Por ejemplo, aquí quizás el gráfico está como un chiquitito, pero de manera intencional lo vamos a hacer grande para que se note. Digamos, yo tomo una imagen, dice. Digamos, cualquier imagen que represente, yo no sé, la venta puede ser, esa imagen la puedo buscar, vamos a ver, insertar, ilustraciones, aquí dice imágenes, puede que tenga guardada una imagen en el dispositivo, en la computadora, puede que vaya a buscar una imagen de archivo, y aquí hay unas imágenes de ejemplo. En algunas ocasiones puede que la imagen que nos interese ya la tengamos, ¿verdad? Entonces, voy a seleccionar una imagen, esta, por ejemplo. Por seleccionar alguna. Presiono inserción. Y ahí está la imagen, digamos, puede estar en cualquier tamaño, solo la tengo como por aquí aparte. El otro punto importante es que como el gráfico es un conjunto de objetos, que por ejemplo, si yo hago clic aquí y hago clic derecho, dice formato del área del gráfico. Si hago clic en las barras y hago clic derecho, formato a serie de datos. Entonces, como tiene tantos objetos, entonces podemos irle dando formato a cada objeto del gráfico. Si hago clic en la leyenda, clic derecho, formato de leyenda. Hago clic en este objeto, clic derecho, formato al eje. Entonces, siempre se le puede dar formato a cualquier objeto que esté dentro del gráfico. Por ejemplo,
selecciono una barra, dar formato a serie de datos, me habilita un panel de formato de serie de datos, tengo tres opciones, aquí me muestra las opciones de serie, aquí me muestra algunos efectos como sombra, iluminado, bordes, aquí me muestra relleno y línea. Entonces, en este relleno dice que aquí está automático, con este color que nosotros podemos cambiar. Relleno de trama, si quisiera yo una trama en el relleno. Relleno con imagen o textura. Y aquí está la fuente de la imagen. Se activa el botón insertar. Y allí se busca donde tengamos la imagen. Estas son las mismas opciones que aparecieron cuando yo presioné insertar. Imágenes en línea, como para hacer algo un poco diferente, yo seleccioné la opción anterior. Y aquí aparecen categorías de imágenes que quisiéramos mostrar en esa barra. Por ejemplo, no sé, manzana. Y si seleccionáramos una de estas imágenes, esta imagen, insertar. Allí, pues, ahí quizás tenemos como que ser bien como... Ya vamos a ir avanzando en este proceso de las gráficas porque, por ejemplo, aquí no se ve como que tan bien. Entonces, ahí tenemos que ir como escogiendo la imagen, como qué tipo de imagen. A lo mejor esta imagen en las barras puede ser que no sea tan... Que quizás en lugar de verse bonito, pueda que no sea tan agradable. Ahí tienen que ir ustedes como probando varias opciones. Podrían hacer un relleno degradado y ustedes pueden ir seleccionando colores. Aquí están los puntos de degradado. En cada punto, esto que parece como un marcador, es un delimitador. En eso va usted haciendo clic. Y va como moviéndolos. Y aquí, a medida que usted presiona sobre esos puntos, le va dando el color y usted puede irlo cambiando, puede personalizarlo. Relleno sólido es el que automáticamente se le puede mostrar. Entonces, si yo le dejo el automático y veamos si... Una manera quizás un poco más rápida es que usted se consigue la imagen que quiere que aparezca en la barra, la selecciona, la copia, control C, se ubica en la columna, esto no es columna, esto es una barra, y dice control V, presiona control V y le aparece la imagen en la gráfica. Eso ya va, tiene que ser como bastante cuidadoso, ¿verdad? En las imágenes, cómo se puede ver mejor, ¿verdad? Entonces, esa es como una manera de que pueden colocar imágenes a las barras. Pueden ir personalizando el diseño. Aparte, tienen aquí la pestaña diseño de gráfico que se activa cuando hacemos clic en el gráfico. Allí tiene algunos estilos. Aquí tiene algunos colores para elegir. Algunos diseños rápidos, y usted los va viendo.
claro, también está el formato en particular de la barra que se haya seleccionado. En esta sugerencia, la sugerencia es use una tabla con gráfico, es decir, esto que no estaba como tabla y la sugerencia es que se use como tabla para que el gráfico pueda actualizarse automáticamente. Si esta imagen ya no la necesito, la borro, ahí la voy a dejar por el momento. Entonces, en la sugerencia 4 dice que podemos filtrar rápidamente los datos de un gráfico. Número 1, supongamos que no desea que este gráfico incluya datos de Desire. Este gráfico está incluyendo todos estos datos, pero deseamos que Desire no esté. Entonces hacemos clic en el gráfico y aparece el botón de embudo, el botón de filtro. Y lo que vamos a hacer es aquí desactivar a Desire, quitarle la marca a la casilla de verificación. Y vea cómo ahora excluye a Desire. Okay, todavía se lee, pero vamos a ver. Ya lo excluimos, supuestamente. Ah, es que me faltó decir, pero me faltó ponerle aquí, es que no lo veo por el control. Aquí. No le había presionado aplicar, es que me tapa este control. Entonces, esto también se puede hacer en una gráfica, sugerencia 4, que se pueden filtrar, ¿verdad? Quizás la diferencia entre los gráficos dinámicos y un gráfico, digamos, básico, es que este botón de filtro no aparece en la parte de afuera, sino que en los gráficos dinámicos aparecen en la parte de adentro, los filtros. Quizás esa sería como la diferencia que existe entre los básicos y los dinámicos. Entonces, utilizar filtros muchas veces es útil. En la sugerencia número 5, use gráficos dinámicos cuando los datos no estén resumidos. Y eso es lo que vemos a continuación. Aquí se repiten datos. Entonces, el gráfico dinámico ya lo vimos ayer. Estuvimos hablando más de tablas dinámicas que lo que hacen es resumir datos. Los gráficos dinámicos hacen lo mismo. Entonces aquí en insertar está en insertar. Y aquí nos aparece en las herramientas de gráficos, aquí aparece, aquí dice gráfico dinámico. Y allí selecciona las celdas automáticamente. No se nota que diga B14 a C18. Sino que esto usted ya sabe por qué aparece, es porque previamente se le ha asignado un nombre a la tabla que se llama TBL-gráfico dinámico. Aparece el nombre. Elija dónde quiere colocar el gráfico. Para este ejemplo lo haremos en la hoja de cálculo existente. Y aquí nos sugiere que la ubicación del gráfico sea en E13.
Al presionar aceptar, aparecen los campos del gráfico. Que esto es muy similar. A ver, aquí aparece el campo de la tabla y el campo del gráfico. Entonces, los campos del gráfico son muy similares a la tabla. Y vamos a seleccionar producto e importe. Y vea que automáticamente yo no arrastré, ¿verdad? Sino que solo marqué las casillas. Y ya como vimos en la clase anterior, es que el importe automáticamente va a tomar el área de valores. Yo no lo arrastré, sino que automáticamente se hizo. Entonces, el gráfico aparece acá con datos resumidos. Entonces, aquí vemos que en esta tabla aparece una, dos, tres veces manzana, dos veces naranja, pero que en el gráfico se resume. Y en el gráfico dinámico puede ver la diferencia que ya no nos muestra los tres botones. Aquí lo que hace falta es el botón de filtro, pero porque dentro está aquí. Aquí está el filtro dentro del gráfico, dentro del área del gráfico. Entonces, esta sugerencia es que se usen gráficos dinámicos cuando se necesite resumir datos. En la sugerencia número 6, cree etiquetas de varias categorías. Este gráfico, pues aparece como dividido, ¿verdad? Entre todos los productos, manzana, naranjas, plátanos, etc. Y dice que podemos hacer que se divida en frutas o verduras. En la celda G14, escriba la palabra frutas. Escribiremos. Vamos siguiendo ese procedimiento. Y en la celda G17, escriba la palabra verduras. Como para hacer la división de categorías. En diseño del gráfico, para que nos aparezca, tenemos que hacer clic en el gráfico para que aparezca diseño de gráfico. Y tenemos aquí el comando seleccionar datos. Y en el rango de datos del gráfico tengo que fijarme, solo me está abarcando esto. Ahí es donde tengo que asegurarme que no necesito solamente este rango, sino que lo necesito desde aquí donde dice departamento. Entonces vamos a seleccionar de la G13 a la I18. De la G13 a la I18. Entonces lo que pasa es cuando ya presionamos aceptar, lo que sucedió es que colocó una división. Pero esto previamente se trabaja en la tabla. Se hacen como las categorías ordenadas. En próximos niveles usted va a ver subtotales, va a ver orden, como para que le encuentre mucho más sentido a los temas. Entonces aquí hizo la división. Está mejor organizado el gráfico. Entonces esta es la sugerencia 6. Que se creen etiquetas de categorías, tal como lo hicimos acá. La sugerencia número 7. Use un eje secundario para crear un gráfico combinado. Los gráficos combinados de verdad que son bastante útiles en varias ocasiones. Lo veremos a continuación. Dice, el siguiente gráfico tiene dos series de datos, ventas y porcentaje de beneficios.
necesitamos que el porcentaje de beneficio se represente mediante una línea horizontal en el gráfico y no en columna. Aquí apenas se ve, porque como la relación de números entre ventas y porcentaje de beneficios, pues ya ve usted que aquí hay números altos, pero estos números, como son en porcentaje que representa cada rubro o cada fecha, pues no es funcional hacer un gráfico porque ni siquiera se nota. Entonces, cuando hacemos clic en el gráfico, en la pestaña diseño de gráfico, presionamos cambiar tipo de gráfico y seleccionamos donde dice combinado. Y aquí nos está sugiriendo, en esta sugerencia 7, dice que el porcentaje de beneficio se configura como línea en el eje secundario. Igual casi no se ve, ¿verdad? Por la escala de valores también. Entonces, así podemos combinar para representar ventas, columnas agrupadas y el porcentaje de beneficios en líneas. Entonces, en una misma gráfica estamos viendo como dos tipos. Y si presionamos aceptar, dice, traza una línea para los beneficios. Entonces, allí nos muestra. Claro, aquí usted en el gráfico combinado puede cambiar, ¿verdad? Decir, por ejemplo, que las ventas sean representadas por líneas, por ejemplo, y vean, y que el porcentaje de beneficio sea representado con columnas. Ahí usted puede ir haciendo como las combinaciones necesarias. Aquí apenas se nota realmente. Pero allí puede ir usted representando, incluso si tiene tres datos por comparar, también lo puede hacer. Entonces, ese sería un eje secundario. Es decir, que se utiliza un gráfico combinado. Luego en la sugerencia 8 dice conecte un título de gráfico a una tabla. Aquí se nota mucho más el título, el gráfico combinado. Combina las columnas con la línea. El gráfico siguiente se denomina título del gráfico. Y es claro que no nos va a dar idea de qué se trata ese gráfico. Entonces dice, haga clic en el título del gráfico. Luego, mire lo que vamos a hacer. Dice, escriba un igual y haga clic en la celda que contiene semana 1. Es decir, que yo también puedo hacer eso. Escribo un igual, hago clic en semana 1. Yo no lo escribí, yo no escribí semana 1. ¿En qué momento viene a ser útil? Que si yo aquí ahora ya escribo semana 2, automáticamente el título se va a cambiar sin que yo lo haga. Por la sugerencia que nos hace. Que conectar el título, es decir, hacer clic en el título y hacer lo que dice el paso 3. Igual, haciendo clic en la celda y automáticamente nos deja esta fórmula. En la sugerencia 9, separe los sectores en un segundo gráfico circular. Hay un gráfico circular donde están, o sea, hay datos que son tan mínimos, casi no se notan. Entonces dice que al hacer clic en el gráfico, podemos cambiarlo, venir aquí a la pestaña de diseño, cambiar el tipo de gráfico y vamos a seleccionar el circular y seleccionamos este tipo.
que es el gráfico circular con subgráfico circular. Y aquí nos muestra, ¿verdad? Que nos está dejando como los valores más pequeños en un gráfico que depende como del otro, del más grande. Y ahora ya no tenemos como datos que aparezcan en pequeños, sino que dice, bueno, dice que también podemos hacer haciendo clic en el más pequeño. Y aquí tenemos, automáticamente se cambió aquí en el panel formato de serie de datos. Y aquí dice que podemos cambiarle que la serie la divida por el valor. Aquí tenemos opciones de cómo queremos que se divida la serie. Por posición, valor, valor del porcentaje personalizado, nos sugiere que sea por valor. Que esta división no la haga como automática y como sea, sino que nos la divida por valor. Y a continuación escriba 1000, dice, aquí en el valor. Porque mire los importes, ¿verdad? Están como, hay algunos súper altos y otros como bien bajitos. Entonces escribimos 1000 en los valores menores que. Y allí podemos ver que ya el gráfico está un poco mejor representado. Cuando tengamos que hacer gráficos circulares. Ha dejado los menores valores, porque así se configuró en el panel del formato del área de punto de datos. En la sugerencia 10 tenemos mueve el puntero sobre los elementos del gráfico para obtener una vista previa. ¿Cómo se vería ese gráfico con una leyenda, con etiquetas de datos? Hacemos clic en el gráfico. En el botón elementos de gráfico. Y solo podemos tener una vista previa a medida nos vamos desplazando por los elementos. Y ahí en el 4 dice, cuando vea una que le guste, haga clic para agregar el elemento gráfico. Entonces, antes de seleccionarlo, podemos tener una vista previa de los elementos. En estos puntos igual, usted puede tener una imagen que quiera que sea representada. La imagen la habíamos dejado aquí, creo. Aquí. Por ejemplo, esta imagen, control C. Y digamos, hago clic en el punto. Control V. Pero ahí los deja súper grandes, ahí yo tengo que hacer ajustes, ¿verdad? O control Z, o tengo que hacer esa imagen. Vamos a ver aquí. Puede que la imagen la haga súper pequeña, ¿verdad? Si no, pues hacemos clic derecho, dar formato a serie de datos. Aquí tenemos tres opciones. La línea y el marcador. Aquí también en el marcador ustedes pueden elegir una imagen. Aquí en el ancho voy haciendo que sea más grande. Y
es que la imagen la tengo súper grande para lo que necesito, ¿verdad? Para lo que se quiere hacer. Ah, este es el ancho de estudiar en línea. Tengo que estar ahí. Bueno, igual, ¿quiere usted las líneas más gruesas? Vamos aquí a marcador. Ahí automáticamente hay un, ya relleno con imagen. Bueno, todavía dejé grande la imagen a la hora de copiarla. Originalmente la imagen estaba grande. Igual puede elegir alguna textura. Entonces eso es haciéndolo, aquí igual puede haber una transparencia. Y aquí es de que ustedes vayan explorando los formatos, ¿verdad? Ya que todos los elementos de gráfico pueden personalizarse. Entonces hay muchas más cosas que usted puede explorar, sin embargo quería que ustedes tomaran en cuenta esta plantilla que está disponible para sugerencias ahí en el Excel, usted lo puede buscar para que tenga mejores ideas para hacer gráfico. Y ahora vamos a proceder al resumen. No sé si tienen preguntas respecto al tema de los gráficos. Aquí siempre van a tener la hoja de más información para que siga explorando. Voy a presionar aquí en una hoja, una nueva hoja para que revisemos. Bien, en este curso entonces, vamos a ir aquí al contenido completo. En la primera semana revisamos atajos de teclado, métodos abreviados de teclado, en donde podíamos notar, creo que compartimos un archivo en ese momento, en el que a veces para que el trabajo sea como más productivo, algunas veces hay atajos, hay métodos abreviados de teclado, combinaciones de teclas que se pueden utilizar para hacer determinadas acciones. Entonces decíamos, y a lo largo del curso hemos visto cómo los atajos, o si usted se detiene una de las herramientas, a lo mejor no le aparezcan en todas, pero le puede aparecer allí los métodos abreviados que puede utilizar para aplicar determinada acción. Entonces vimos los atajos, la utilidad que tienen, hay muchos, no nos los vamos a aprender así porque son tantos, entonces los más frecuentes, y quizás lo ideal es que ustedes tengan al principio un archivo o un cuaderno, ¿verdad? Por si alguien lo prefiere. Con los atajos y qué es lo que hace. De pronto hay personas que imprimen, ¿verdad? Los atajos como para tenerlos por un tiempo mientras se los aprende y va utilizando los atajos de teclado. Entonces al principio puede que haga eso y a medida los vaya practicando se le van a ir quedando y su trabajo será más productivo. Luego estuvimos viendo el formato de celda, en el que hablábamos de las celdas personalizadas, por ejemplo, que es como lo que más, los formatos que ustedes pueden aplicar.
ustedes quieren como combinación de letras con números, ¿verdad? Recuerde que aquí en estas categorías están un poco más claras por la descripción que tienen. Y en el formato personalizado, pues allí usted claramente dice personalizada, usted edita como quiere su formato de celda, su formato de número. Porque lo demás me parece que es un poquito más intuitivo sobre la alineación, sobre la fuente, los bordes, rellenos. Esta de proteger que no corresponde a este nivel. Y esto es como lo que más, como para practicar, ¿verdad? Hablando de formato de celdas. Luego, las opciones de pegado, estuvimos viendo algunas diferencias. Cuando copiamos un contenido, ¿qué opciones de pegado tenemos? Y allí vamos viendo como las utilidades que tiene haciendo clic derecho. Aquí están las opciones de pegado, los pegados especiales. En su momento estuvimos viendo estas opciones de pegado especial. Y eso lo vimos en la primera semana. Luego estuvimos viendo la segunda semana el tema de las referencias, cómo distinguir las referencias absolutas, relativas. Va a darle un poquito de continuidad a las referencias. Cuando estén en el intermedio van a hablar un poquito más de la referencia, sabiendo que una referencia absoluta la vamos a distinguir, por ejemplo, cuando tengan el signo de dólar. Ahí estamos diciendo que la celda A2 es una referencia relativa, o una referencia absoluta. La referencia relativa es esta, que es la referencia predeterminada o la mixta, ¿verdad? Que puede ser solo congelar una columna o congelar una fila. Hablamos del tema de las referencias. También estuvimos hablando del formato condicional. Formato condicional que le aparecen varias reglas y usted puede aplicar pues la que vaya a necesitar en un determinado momento. Entonces estuvimos viendo el formato condicional. También estuvimos hablando de definir nombres a celdas o rangos. Recuerde que en la pestaña fórmulas estuvimos viendo estas herramientas de nombres definidos aquí en administrador de nombres. Aquí como estamos utilizando una plantilla, tiene muchos nombres que se han asignado. Entonces ahí usted puede revisar que puede nombrar celdas o rangos, puede modificarlos o puede eliminarlos. Y aquí también en el cuadro de nombres nos damos cuenta de que hay nombres asignados y, por ejemplo, yo pongo aquí GRP práctica, pues se va a esta hoja, así se le ha nombrado. Si yo me voy a fórmulas, administrador de nombres y busco ese nombre que dice GRP práctica, está aquí, dice que el valor es la sugerencia número 10 y se refiere a la hoja 10 en la celda A1. A eso se le ha nombrado GRP práctica. El nombre es la misma constante, ¿verdad? El nombre sí es la misma constante. Sí. Uh-huh. Correcto. Estuvimos hablando también en la segunda semana de las diferencias entre
fórmulas y funciones en las que decíamos que, ok, yo puedo sumar esta celda más esta otra, más esta otra, más esta. Esto es una fórmula. Esa es una fórmula. Pero que hay una función que me viene a acortar el proceso y decir, ah, ok, tenemos la función suma y pues seleccionamos lo que queremos sumar. Entonces ahí están las funciones, siempre van a ser nombres, van a ser palabras. Función suma, función promedio, función máximo, etcétera. Y otras funciones que van a seguir viendo. Y la fórmula es cuando no aplicamos funciones, es una fórmula simple. Subimos en la segunda semana. En la tercera semana estuvimos hablando de filtros. Eso lo tenemos aquí en la pestaña inicio. Aquí está ordenar y filtrar cuando tenemos una tabla y podemos aplicar filtros. Y observamos, distinguimos los filtros porque aparece un botón con una flecha hacia abajo. Entonces ahí sabemos que hay filtros. Estuvimos viendo un poquito de los filtros avanzados en el que podemos filtrar pues algún criterio establecido. Estuvimos hablando de la herramienta formulario que a lo mejor en algún momento tenemos que capturar información y es mucho más fácil usar un formulario para ingresar datos que ingresar datos directamente a las celdas. Y eso lo poníamos con este comando de formulario que en ese momento lo colocamos en la barra de acceso rápido. Nos íbamos a archivo, más opciones. Y aquí en barra de herramientas de acceso rápido, buscábamos el comando. Aquí nos íbamos a todos los comandos. Y para el ejemplo, buscábamos el comando formulario. Esto está ordenado alfabéticamente. Entonces, cuando ya encontramos la herramienta formulario, pues ya la agregábamos a la barra de acceso rápido para que nos apareciera. Claro, aquí no me va a funcionar porque no tengo una tabla. Entonces, utilizábamos el formulario de datos. Estuvimos hablando de la serie de relleno. Las series de relleno que se localizan en la pestaña inicio, en este botón que aparece con una flecha hacia abajo, y estuvimos viendo estas opciones, series. Vimos estas opciones que aparecen en este cuadro de diálogo, series en filas, columnas, de qué tipo, tendencias, incrementos, límites, unidades de tiempo. Estuvimos hablando del relleno rápido. Y ahí está un atajo, por cierto. Control Shift E. Entonces, eso es hablar de las series de relleno. Y también en esta semana, la semana pasada, hablamos de validación. Ahí dice listas de validación, pero no solo vimos listas, sino que también aquí recurrimos a una plantilla que se llama validación, en las que aparecen las validaciones disponibles en Excel. Eso vimos en la tercera semana. Y ya pues, ya en esta semana, que es la última,
Pues ya estuvimos hablando de tablas, un poco de tablas dinámicas, y cerramos con gráficos. Estuvimos hablando del botón o de del comando buscar y reemplazar. Estuvimos viendo estas opciones. Hablamos de ir a especial. Así que de eso hablamos en este nivel. Así que para mí ha sido un gusto. Les felicito por haber llegado hasta aquí y les animo a que se sigan capacitando. Así que muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Ok, feliz noche.